Buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio, sobre todo a la doctora Sandra Llanet, con quien nos reunimos en la Delegada de Medio Ambiente hace ya unos dos meses y estuvimos planteando la necesidad de hacer este espacio que no solo convoca a nuestros magistrados, a los representantes de las entidades de control, sino que veo en el auditorio funcionarios públicos, investigadores, académicos, a quienes nos interesa de tiempo atrás todos los temas relacionados no solo con una visión contemplativa del medio ambiente, sino con una visión activa respecto a nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, doctora, muchísimas gracias a todos los compañeros de PANI por esta iniciativa. Yo también estoy directora acá en el auditorio. Agradezco mucho además esta invitación y lo hago en nombre de nuestro Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba, quien no está presente, pero en términos de compromiso está muy presente en todas las actividades relacionadas con la implementación de una metodología que le permita a la Contraloría General de la República fortalecer sus acciones de auditoría fiscal. Y a esto me voy a referir en mi intervención. Esta intervención tiene dos puntos fundamentales. Primero, compartirles la muy buena noticia que a partir del segundo semestre de este año, producto de la resolución 0045 de 2018, la Contraloría General de la República, liderada por la Delegada del Medio Ambiente, ha implementado la metodología, el principio de valoración de costos ambientales en sus auditorías. En este momento tenemos en curso 21 auditorías que estamos realizando en coordinación con las otras delegadas de la Contraloría General de la República. En el caso específico de esta Contraloría, estamos liderando cuatro proyectos importantes, en los cuales además tenemos apoyo, obviamente, en coordinación con la CAR, CDC y otras corporaciones autónomas regionales. Me refiero entonces a los proyectos de auditoría a la cuenca del Atrato. De esta manera, honorables, además, magistrados, estamos cumpliendo con la sentencia relacionada con el río Atrato. También estamos haciendo una auditoría que incluye valoración de costos ambientales en la cuenca del Magdalena, río Bogotá, y finalmente estamos haciendo este mismo ejercicio con el río, la cuenca del río Cauca. Es un ejercicio retador, y lo digo retador porque buena parte de ustedes llevan un número importante de años realizando auditorías, auditorías que además tienen unas guías específicas. Aplicar este nuevo principio de valoración de costos ambientales implica cambiar un poco el chip, incorporar además este elemento como un elemento que fortalece nuestra investigación y nuestros hallazgos, pero también incluye algo que decía mi predecesor, el doctor Jaime Escobar. Él decía, y lo voy a recoger, doctor, decía que contamina paga, y yo quiero decirles que para la Contraloría General de la República ese principio cambió. Aquí ya no estamos hablando del que contamina paga, estamos hablando más bien que el que conserva gana. Y quiero que ustedes hoy, por favor, tomen atenta nota de esta frase, que además la redacté cuando lo estaba escuchando, y quiero decir por qué estamos hablando de la Contraloría, el que conserva paga, gana. Gana por una razón, porque la Contraloría está haciendo un ejercicio muy importante de fortalecer, como decía el doctor Gómez Lee, un sistema nacional de control fiscal, con una unicidad de criterio y de análisis en términos ambientales, que cuando estamos hablando de la reducción de costos ambientales tenemos la misma proyección, la misma comprensión sobre la metodología, y que al mismo tiempo podamos entender desde los directores de las corporaciones, los magistrados, que hacemos control de auditoría fiscal, que la actividad preventiva, a través de esta actividad ganamos más, que como dice el señor Contralor, llegar a recoger las migajas, o diríamos los restos después de que ha pasado el destino. El señor Contralor, algunos de ustedes lo pudieron haber escuchado esta mañana, estaba teniendo otras actividades en entrevista en el radio, y él es muy enfático. Estamos tratando, esforzándonos y trabajando de manera comprometida, consciente, especializada, técnica desde la Contraloría, para lograr recuperar 50 billones de pesos que tenemos allí, diríamos dispersos, desaparecidos en términos de actos de corrupción identificados por la Contraloría. Esto implica ajustar el recurso en términos de las metodologías y lo que estamos tratando de mejorar en términos de estos ejercicios ambientales.
Por esa razón, estas auditorías van a recoger un resultado muy importante en diciembre de este año, donde vamos a recopilar los resultados de este primer ejercicio, que va a continuar en el primer semestre del año 2020, que además estamos invitando a todos nuestros contralores territoriales. Estamos trabajando con las contralorías, además, de Bogotá, con auditoría, para que podamos unificar y entender este concepto de aplicación del principio de evaluación de costos ambientales a las auditorías. La segunda noticia, el segundo tema relacionado con esa intervención, se refiere a esta portada que ustedes están viendo en pantalla. Es el informe del Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente que acabamos de realizar en la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. Este es un aporte académico, investigativo, serio, concienzudo para todos ustedes, para los ciudadanos, para la opinión pública. Está compuesto por cinco capítulos en los cuales reunimos dos que son rutinarios en este informe: el análisis del último plan de desarrollo. Nos correspondió obviamente hacer un análisis serio sobre las metas establecidas y lo que recibía este nuevo gobierno, con puntos favorables, con puntos para mejorar. El segundo capítulo que nos interpela mucho, sobre todo en términos de los recursos de las corporaciones autónomas regionales. El segundo capítulo se refiere al análisis del gasto público ambiental en el país. ¿Qué evidenciamos en ese análisis? El esfuerzo del gobierno colombiano para apropiar en su PPI, en su plan regional de inversiones, recursos que puedan oscilar entre 4 o 4.2 billones de pesos para atender el tema ambiental, frente a una cifra muy atractiva de las corporaciones autónomas regionales, que para el periodo de análisis correspondieron a 10.3 billones de pesos. Aquí la Contraloría General de la República, a través de esta delegada, llama la atención. Se requiere unificar criterios de inversión, coordinación de metas en materia ambiental. Nos podemos desgastar mucho las entidades de control hacer un ejercicio juicioso de incorporar el principio de evaluación de costos ambientales a las auditorías, pero si no logramos que exista criterio unificado desde la planeación y la ejecución, estamos perdiendo un terreno muy importante de trabajo. Otro tema importante dentro de este informe IERNA, que además está disponible para todos ustedes en el sitio web de la Contraloría General de la República, está relacionado con un estudio muy juicioso que hicimos sobre el altísimo nivel de deforestación, que además camina, diríamos no camina, corre a marchas, diríamos, muy activas desde el último periodo de análisis. Estoy hablando del periodo 2015-2018. Tenemos reportes oficiales que nos indican que más de 720.000 hectáreas han sido deforestadas, y han sido deforestadas frente a una sobreexplotación en términos de actividades no solo ganaderas. Identificamos con la información cartográfica que utilizamos para este tercer capítulo del informe IERNA una triste coincidencia entre algunas hectáreas que han sido deforestadas en zonas de reserva y algunas de ellas destinadas lamentablemente a actividades ilícitas. Lo que mencionaban mis antecesores frente a este incendio que no para en nuestro pulmón amazónico, respecto también a las expresiones que tuvimos del presidente Bolsonaro, quien acusa a las ONGs de estar fomentando estos incendios en la selva amazónica, tiene que interpelarnos. Y tiene que llamar la atención porque no solo aplicando metodologías de evaluación de costos ambientales vamos a frenar el aumento desmesurado de la cantidad de hectáreas que se están deforestando diariamente. Las cifras son alarmantes, nos están diciendo una cancha y media de fútbol diarias se están deforestando. Cada vez que estemos reflexionando sobre el medio ambiente, reflexionemos también sobre estas cifras. Cuarto capítulo de este informe IERNA es otro aporte para ustedes, los ciudadanos y los estudiosos preocupados por el tema ambiental. Hicimos un análisis que no existía, un compendio de toda la normatividad de todos los compromisos que tiene Colombia en términos ambientales. Ustedes se sorprenderían. Estamos además garantizando unas disminuciones en emisiones de CO2 para el próximo año. O sea, tenemos metas 2020, 2023, 2025 tan cercanas
y tan ausentes en la coordinación de política pública y en el cumplimiento de indicadores. Finalmente, el capítulo número 5. Ese capítulo, se los digo, es un regalo que hacen nuestros funcionarios de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente para ustedes. Hicimos un ejercicio muy interesante de reflexionar cómo era la acción de control fiscal ambiental de esta delegada por las regiones. Y lo que hicimos fue poner el país dividido en 5 regiones, identificar aquellas auditorías que habían determinado hallazgos muy importantes para compartirlos con ustedes. Entonces, este era el segundo punto de mi intervención. Invitarlos a que consulten este estudio, a que nos acompañen en este proceso que arranca la Contraloría, muy juicioso, de incorporar, ya ahora es una realidad, este principio de valoración de costos ambientales en nuestras auditorías. Decirles que para finalizar, para fines de este año, tendremos entonces estas auditorías realizadas. No solo eso, tendremos 250 funcionarios nuestros capacitados, y para todos ustedes, ambientalistas, funcionarios públicos, magistrados, organismos de control, académicos, tendremos también, estamos construyendo un aula virtual de aprendizaje, donde estamos consignando todas estas enseñanzas que estamos realizando de valoración de costos ambientales, para que una vez dispuesta, para ustedes la puedan consultar y podamos así entonces unificar y socializar este esfuerzo que lo lidera el doctor Carlos Felipe Córdoba y que con mucho orgullo y compromiso y también con mucha humildad lo estamos haciendo desde la Delegada de Medio Ambiente. Así que a todos, muchísimas gracias. Y esperamos entonces contar con su concurso en este trabajo que inició ya a partir del mes de julio de este año.